Bueno, de esta profesión yo resaltaría que lo mejor de todo es que no tienes sensación de trabajar nunca, porque estás haciendo lo que te gusta. Y bueno, aunque tengas que trabajar duro, muchas horas, en realidad estás haciendo cosas que para ti son muy gratificantes. Esto va surgiendo cuando acabas la carrera, haces la tesis, vas viendo que lo que haces te gusta y bueno, pues no porque yo lo pensara desde el principio. La química está en todas partes, desde cualquier industria de alimentación, de farmacia, de energía, de todo tipo de industrias. Luego, naturalmente, la enseñanza, la docencia, la investigación. Yo creo que la química está en todas partes y que hay trabajo para químicos en todos los sitios. Yo he aprendido muchísimo dando clases. Cuando das clases e intentas que el alumno entienda aquello que le quieres comunicar, estás aprendiendo. La verdad es que nadie te regala nada. Si consigues algo es a base de trabajo. Pero ya te digo que para mí el trabajo de laboratorio y el trabajo que yo he hecho con mi equipo de investigación y con mis alumnos ha sido siempre tan gratificante que no lo he considerado como nada duro. Yo creo que en estos momentos en la carrera de investigación, en la parte nuestra, no hay ninguna diferencia. Trabajamos igual de bien los hombres y las mujeres y desde luego en la parte que yo conozco tenemos las mismas oportunidades. Lo que hace falta es ser bueno y trabajar bien. En la Academia de Ingeniería somos cuatro mujeres, pero las cuatro hacemos cosas muy distintas. La única de las cuatro que se ocupa de cosas más dirigidas a la medicina soy yo. Es que hoy en día no es viable en absoluto una investigación que no sea en equipo. Y bueno, yo creo que el secreto de una buena investigación es tener un buen equipo. En estos momentos estoy trabajando sobre todo en nanotecnología, en liberación controlada de fármacos. Y lo estamos haciendo con nanopartículas que las señalizamos para que vayan directamente al sitio en donde tienen que actuar. Nosotros, de hecho, el proyecto en el que estamos trabajando más es en un proyecto de la ERC que es para enfermedades del hueso, cáncer, infección y osteoporosis. Y en las tres cosas estamos trabajando. Estamos usando materiales mesoporosos de silicio que fueron patentados y diseñados para transformar alcoholes en gasolinas para el mundo de la catálisis. Y a mí se me ocurrió que se podían meter fármacos para liberarlos de forma controlada, llevándolos al sitio adecuado. Y yo creo que si me dices de todo lo que he hecho, de eso es de lo que estoy más contenta. Bueno, en tareas pendientes es que todo esto que estamos haciendo llegue a la cama del enfermo. Y en eso vamos. Yo espero poder llegar antes de retirarme del todo.